¿Qué tal? En este video les mostraré el proceso para la descarga e instalación del data transfer. Este es una herramienta de Trimble algo viejita, pero muy funcional todavía en nuestros días. El Trimble Data Transfer Utility. Dejaré el link de la página que estamos viendo en la descripción. Bien, aquí hay una breve reseña de para qué se ha utilizado, para qué se utiliza actualmente y los software compatibles, ¿ok? Recuerden el link que está aquí arriba, se lo dejaré en la descripción para que puedan acceder a esta página. Acá simplemente tocamos acá para iniciar el proceso de descarga. Iniciamos la descarga. Este software un poquito pesado, ok, ya que comprende o contiene muchos receptores viejos y algunos nuevos, algunos software nuevos. Una vez ya terminada la instalación, iniciamos la ejecución del instalador. Prácticamente esto se instala como cualquier otro software que hemos visto. No hay mucho que explicar acá. Dejamos todos los parámetros por default. Ah, ok, aquí escogemos el idioma del cual queremos instalar el data transfer. Vamos a decirle que es en español. Y de ahí prosigue el proceso de instalación de manera prácticamente muy sencilla. Solamente siguiente, hasta los términos de licencia. Estas dos casillas las mantenemos marcadas para instalar todos los paquetes completos. Y solamente nos toca esperar a que haga la instalación. Una vez la instalación ya se haya completado, ya podremos ejecutar el data transfer sin ningún problema. Un detalle que quiero comentarle acá es que pueden salir algunas advertencias. Si sale, aparece alguna advertencia, podemos darle a ignorar y continuar con la instalación sin ningún problema, ¿okay? Ya una vez termine la instalación, vamos a ejecutar nuestro data transfer. ¿Okay? Nos damos inicio, buscamos data transfer. Y acá tenemos el software ya listo para utilizarse. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.